Un apellido con influencia y mucha. Nuevo capítulo en los negocios presuntamente irregulares del primogénito del expresidente. Según la UDEF, en 2005 mandó a su suegro a cobrar una comisión a una empresa catalana del famoso 3% del que ya hablaba Maragall precisamente en ese año. Ustedes tienen un problema. Y aquel problema es de un 3%. Lo explicamos. El centro vuelve a ser un pelotazo urbanístico, la venta de unos terrenos por unos 30 millones de euros. Bien, la venta la hace una inmobiliaria, la inmobiliaria Focio, al grupo Copisa, que está vinculado a Jordi Pujol Ferrusola. Ya habíamos escuchado alguna mordida entre ellos. Y en esta operación Pujol Ferrusola habría actuado como mediador. Y aquí está la clave. Dicen los propietarios de la inmobiliaria, atención, que poco después de la estructuración de la operación apareció por la sede de la empresa Ramón Gironès, que es el padre de Mercé Gironès Riera, que es la exesposa del hijo de Pujol, para exigir el cobro de un 3% del importe total de la venta. ¿Cuál es el problema? Que jamás, según ellos, hubo ninguna mediación. No la conocían para nada por parte de Pujol. Es decir, que encima de cobrarla podría haberlo hecho por hacer nada. Aún así, cedieron y acabaron dándole el 1% de esa comisión del 3% que era lo que exigían, es decir, unos 300.000 euros, aunque se dispararía hasta los 550.000 euros el beneficio total que habría sacado. Y no es la única operación de este tipo. Atención a estas otras cifras que vamos a ver, comisiones simplemente por hacer llamadas telefónicas. Más de 1 millón de euros en 2 años por intermediaciones a una constructora, y en este caso era del 2%. La comisión por gestiones que también habría hecho en este caso en la compra de parcelas. El problema es que la UDEF no se cree en absoluto que las empresas de Pujol Ferrusola hicieran alguno de estos servicios, Cris. Pues oye, esta familia era una mina, porque ayer estuvo con nosotros aquí en Al Rojo Vivo la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, de Jordi Pujol hijo, y entre otras cosas nos contó que se pagaba, o que los Pujol, Marta Ferrusola, cobraba un impuesto revolucionario con su floristería. Muy raro todo. Sí, ya se contó. Dale, sí. Dale. El edificio Banca Catalana. En Barcelona en general ha sido muy, muy conocido el tema de tener una floristería y pasarlo a empresa, y que era como un impuesto revolucionario, casi se podría decir así, de cada persona que montaba un hotel, un edificio oficial. Había que montar un jardín japonés o un jardín no sé qué, o un jardín de lo que sea. Incluido el césped del Camp Nou, que se convirtió en un patatal. ¿Cómo, perdone, la familia Pujol pedía una especie de impuesto revolucionario? Bueno, vamos a ver, si tú tenías que montar cualquier edificio o cualquier hotel o cualquier cosa, había que montar los jardines con Marta Ferrusola. Los jardines japoneses de Marta Ferrusola son conocidos. Marta Ferrusola, el suegro de Jordi Pujol Ferrusola. Y ahora hay una cosa muy divertida. El consejero Alavedra, si nos está viendo sabe que no miento, su mujer es pintora, ¿no? Entonces cada vez que hacía una exposición de pintura, antes de comenzar la exposición, ya estaba vendido. Ni Picasso lo consiguió en bueno, vida, pero, ¿no? Pero hay una cuestión. Y en Mallorca eso los corruptos lo utilizaban, pero era gente que de repente les entraba una pasión por la pintura tremenda y hacían exposiciones que no habían hecho en su vida, porque lo máximo que habían pintado era en el colegio unos pocos garabatos, ¿no? Oye, Rosa, ¿pero a ti qué te parece esa historia que creo que hoy podemos leer en Voz Populi de que el suegro fue a pedir una comisión y los señores que habían vendido los terrenos dijeron, perdón, pero si no sabíamos que había ningún intermediario? Bueno, porque bueno, eso parece que es una empresa familiar, nunca mejor dicho, ¿no? Que hay bastantes en Cataluña, espero que la mayoría honradas. Salvo la hermana del pobre, la pobre hermana del expresidente de la Generalitat, que dijo, ¿pero de qué herencia me hablas, bueno, ese caso es tremendo, porque claro, él sale con esta nota, ese comunicado, intentando justificar lo injustificable, ¿no? Con una herencia que seguramente existió, pero que desde luego en ningún caso puede cubrir tantos, en fin, estas barbaridades de dinero, ¿no? Que es mareantes, que se están utilizando, porque claro, el padre de Pujol seguro que en el año 80 no pudo dejar miles de millones de pesetas, ¿no? Por lo tanto, no. En fin, no viene de ahí. Entonces esto parece una empresa familiar en la que había mucha gente, porque claro, además
el hijo mayor de Jordi Pujol, una, o sea, pyme, Jordi Pujol Ferrusola, es una pyme, es algo más que una pyme esto. Además hacía ostentación, porque su padre, que es lo que le quería decir antes a Inda, hay mucha gente que pensó en Cataluña, o sea, que se creyó la versión de que, bueno, los hijos de Pujol parece que, en fin, que robaban, o sea, que se beneficiaban de que su padre fuera presidente de la Generalitat, pero él no, él era un señor... No, a ver, escúchame, pero él parecía un señor que solo se dedicaba a trabajar, que evidentemente no ha hecho nunca ostentación de dinero y tal. Sin embargo, el hijo mayor sí, era el que tenía la colección de coches de lujo y tal. Por lo tanto, el suegro algo tenía que saber, y si, oye, pues si además hacía de recadero, pues a lo mejor de paso le caía algo, ¿no? El mayor...